Javier, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué es el equipo que ha llegado, que estamos viendo? Es un equipo de oxígeno, un tanque externo de muchísima más capacidad. Teníamos unos tanques que se tenían que reemplazar una vez por semana. Con este equipo, digamos, se carga con un camión automático y tiene todo un sistema mucho más apropiado, con más estabilidad, etc. Es algo que nosotros habíamos previsto incorporar en el 2020. Como vino la pandemia, hubo una alta necesidad de estos equipos y nos los pospusieron para mayo del 2021. Mayo del 2021 nuevamente nos lo volvieron a posponer, por eso teníamos toda la obra básica hecha. Y ahora, la semana pasada, nos llamaron de la empresa que lo tenían disponible. Si nosotros teníamos la obra hecha, como buen previsor, ya la teníamos lista. Así que hoy lo trajeron, lo cargaron y ya lo están instalando. Le da de vuelta mucha seguridad, mejora notablemente la capacidad de manejo del oxígeno, de la terapia en los quirófanos, con los respiradores. Es decir, no es que no había oxígeno, había, pero es como pasar de un Fitito a un Mercedes-Benz. Claro. Y se carga, obviamente, mucho más tiempo, ¿no? O sea, tarda mucho en descargarse. Y esto tiene una capacidad más o menos de 10 veces la suma de todos los tubos que teníamos acá. Claro. Por semana, que eso tenía que cambiar. O sea, en realidad, para el consumo que tenemos nosotros, quizás hace falta cargarlo menos una vez por mes o menos. Igualmente, tiene un sensor de nivel para que cuando baja el, claro, cuando baja el nivel, se llame al camión y venga a cargarlo. ¿Y los tubos? Esto básicamente, imagínense, que tiene gas de garrafa en la casa, los tubos son garrafas. Los tubos blancos que uno ve en la habitación. Sí, sí. Lo que teníamos acá eran los garrafones grandes de 45 kilos. Sí. Algo que te dura más tiempo, pero si bien estaba estado líquido. Esto es como si tuvieran la... No digo conexión de gas natural, pero sí esas chanchas que vienen ahora, sí, sí, que te duran todo el invierno, o te ponen en el campo y en el camión una vez cada tanto, sería el equivalente a eso. ¿Y desde aquí hay conexión a todos lados o cuando se descarga el tubo hay que venir a cargarlo? No, no, esto tiene conexión a lo que ya tiene conexión al hospital, que es terapia, quirófano, mucho mejor, guardia y algunas habitaciones. Hay un proyecto que ya armamos la ingeniería de llevar un segundo anillo a todos esos lugares para tener más presión y más estabilidad y además llevar a todas las habitaciones que no tienen, de tal manera que en todas las habitaciones haya una conexión de oxígeno y no tengan que usar los tubos, que son los que tienen, claro, que trasladar a donde no hay conexión, digamos, automática para, sí, conectar equipos que necesiten oxígeno. Y la tranquilidad que siempre va a haber oxígeno, no va a faltar nunca, ¿no? Teníamos la tranquilidad ya de los generadores que pusimos en marcha al inicio de la gestión. Después incorporamos un compresor de aire comprimido que se utiliza muchísimo, que también era de bicicleta, para decirlo así. Funcionaba, pero pasamos, sí, sí, un equipo de medicina adecuado y ahora esto nos termina de dar toda la tranquilidad que necesitábamos en cuanto al funcionamiento de terapia y quirófano con los gases. ¿Tiene un costo importante económicamente? No, nosotros somos muy ahorrativos, sí, cuidamos el mango de los vecinos. En el convenio que hicimos, la provisión del tanque es por parte de la empresa, durante 2 años le compramos el gas a ella y ahí a cambio nos dejan el equipo acá, como si fuera a préstamo. Sí. Con lo cual no tenemos que pagar por equipo, sí por el consumo, pero como este equipo, por este camión, termina siendo más económico el metro cúbico, termina al final del día siendo más económico lo que teníamos, que sí, el sistema, sí, sí, que teníamos. Es lo mismo, la chancha es más barata que la garrafa. Sí, y después de 2 años... Sí, insistimos bastante. Cuando me llamó el dueño de la empresa la semana pasada, justo para Navidad, digo, ¿será Papá Noel? Digo yo, bueno, me dice, me taladraron tanto la cabeza usted en Capitán Sarmiento que va a ser el primer lugar donde tenía uno libre, donde consideramos tener uno, porque había tanta demanda que era muy complicado, que bueno, lo trajeron acá. Fue Papá Noel al final. Sí. Fue Papá Noel. Javier, ahora hay una conferencia de prensa relacionada con novedades del comité de crisis, ¿no? Sí, bueno, no me voy a adelantar, no, ya la van a tener, pero bueno, saben que estamos con esta variante Omicron, que digamos que tiene la similitud al reto, que es muy contagiosa, tenemos la ventaja de estar vacunados, pero bueno, hay que recuperar algunas de las costumbres que habíamos ya dejado porque estábamos tranquilos, hay que volver a ponerlas en práctica, de cuidado general y particular. Y después hay algunos cambios importantes en cuanto a los testeos, más rápido, va a ser mucho más sencillo, en cuanto a contacto estrecho, para hacer más dinámico todo. El conocimiento y la tecnología nos permiten hoy, claro, hacer todo mucho más práctico, más fácil, así que ya van a escuchar en qué cuidado tenemos que volver y qué
cambios respecto de cómo veníamos trabajando va a haber para, digamos, para enfrentar esta nueva ola que por suerte nos agarra en Capitán Sarmiento vacunados a la mayoría de los habitantes. Está bien, muchas gracias. Eso no implica que no nos demos la tercera dosis. A partir del cuarto mes nos van a llamar, nos van a indicar, pero si no nos llaman, porque se traspapela lo que fuera, si pasaron 4 meses, presentarse en el vacunatorio de lunes a jueves en los horarios indicados y decirle, che, mira, no me llegó la citación, tengo que darme la tercera dosis, así es un refuerzo para mejorar, digamos, el sistema. Algunos ya tenemos las 3 dosis. Muy bien, está perfecto, ya habían pasado 4 meses seguramente te llamaron. Exacto. Bueno, por eso digo, nos van a llamar a todos, pero se puede traspapelar, puede pasar algo, estén atentos, miren cuándo fue la última fecha, si pasaron 4 meses, presenten el tema con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.